En el primer semestre de este año, 300 personas murieron a causa de accidentes de tránsito. Y según las proyecciones de la Dirección General de Tránsito, de continuar esta tendencia, podríamos concluir el 2014 con más de 600 fallecidos. A pesar de las jornadas de prevención que promueven la policía y organizaciones sociales. Y lo más preocupante de esta epidemia es que en 7 de cada 10 accidentes está de por medio el abuso del consumo de alcohol. Ismael López conversó con sobrevivientes de accidentes y con autoridades de la Dirección General de Tránsito y nos cuenta la historia. Las carreteras y calles que conectan a las principales ciudades del país se están convirtiendo en una zona de peligro mortal. Cada día mueren casi 2 personas en accidentes de tránsito. Los accidentes ya ocupan el primer lugar en las causas de mortalidad en el país, por encima del homicidio, el asesinato y las enfermedades crónicas. Las causas son principalmente en las acciones y las conductas de los conductores. Cuando se irrespeta las normas de circulación, las cuales se establecen para dar seguridad a las personas, ahí se rompe esa cadena de seguridad y empieza el margen de mortalidad en la conducción. ¿Por qué? Cuando se hacen giros indebidos, que es una de las principales causas que está ahorita punteando en las estadísticas, eso provoca que el conductor haga una acción que no está en correspondencia de las normas de circulación y pone en riesgo no solo la vida de él, pone en riesgo la vida de todos los que van transitando en ese momento, en ese lugar, porque a lo mejor puede ser de que él no muere en el accidente, pero sí puede ocasionar la muerte de muchos. Los jóvenes son los que más mueren en las vías. Entonces están muriendo los jóvenes, la edad productiva, la edad de formación, la edad de donde se pueden educar, donde pueden aportar grandes progresos hacia la sociedad nicaragüense, hacia el desarrollo del mismo del país. La edad de que actualmente se registran son de 16 a los 35 años. La edad donde el fruto de la vida está empezando. Una campaña permanente y sistemática. Albamara Valdovino sabe lo que es perder a su hijo en un accidente. Su hijo Félix Serna falleció en el 2008 cuando perdió el control de su vehículo en un reductor de velocidad. Sentí que se te trunca la vida, pero se le truncó la vida a tu hijo. Y cuando se te trunca vos la vida y la de tu hijo, vos sentís como que toda la familia está estancada. Según las proyecciones de la Dirección de Tránsito, Nicaragua cerrará el 2014 con más de 26.000 accidentes. Los departamentos donde se registran más víctimas de accidentes mortales son Managua, Chinandega y León. Normas elementales de cuidado al momento de conducirlo. Según las estadísticas oficiales, en 7 de cada 10 está de por medio el abuso del alcohol. Reduce las capacidades de reacción en el conductor, inclusive hasta en el peatón, porque nos hemos topado casos de peatones que se duermen en las vías por el exceso de consumo del alcohol. Peatones que se cruzan las vías sin tomar en cuenta las normas de cómo se debe de hacer. Y en la conducción vemos que exceden los límites de velocidad. Hay una reacción total del desprecio a la vida en este sentido. Se vuelven indiferentes hacia la vida propia y la vida de los demás. El ciudadano pierde control total cuando él consume alcohol. Pierde el sentido de cómo es que se debe de conducir en la vía. Y ese es uno de los principales factores que está atacando. Ivonne Wallace conoce el drama de sobrevivir un accidente causado por un conductor borracho. Y no es que te diga que yo ya estoy 100% bien. Hace 10 años un ebrio embistió el carro en el que la joven viajaba. Cuando despierto y me recuerdo, o sea, ya habían pasado 4 meses después de haber salido del hospital y 4 meses de estar en mi casa, o sea, que fue el tiempo mucho más allá. Todo el periodo en el hospital, yo hubiera podido morirme desde que me impactó. Es más, 5 segundos antes de que dicen que yo grité, ¡cuidado! O sea, no me recuerdo de nada y doy gracias, te lo juro que sí, porque no me interesa para nada recordarme. El accidente le cambió la vida, empezó de cero y aprendió todo de nuevo.
Radicalmente, te cuento, me hizo ser, no es que yo haya sido irresponsable a la hora de manejar, pero sí era así como un poco deliberada y tranquila. Con eso, con lo sucedido, o sea, ahora me hace ser mucho más, no es que antes hubiera sido irresponsable, pero ahora sí soy bastante responsable a la hora de manejar. Quien nos chocó venía borracho y venía a 1000 por hora. Y entonces el impacto fue justo en la puerta, en la parte trasera del carro. Este tipo me chocó y lo único que le hicieron fue quitarle la licencia por un año. De ahí absolutamente nada más. El caso quedó en la impunidad. Si hay una impunidad total para la gente que comete ese tipo de cosas, o sea, ¿cómo crees de que la gente va a dejar de hacerlo? La ley también viene a poner un poquito de orden en la circulación vial. Sin embargo, según el comisionado Iván Escobar, jefe de estadísticas de tránsito, con la reforma a la ley, los conductores borrachos no la tienen tan fácil. Cuando usted rompe las reglas y las normas de seguridad que establece esa ley, se le aplica una sanción. ¿Qué es lo que vino a fortalecer esta ley en cuanto a las sanciones? Vino a fortalecer la seguridad de las personas que usted como conductor que va en estado de ebriedad extrema, yo lo puedo judicializar por exposición de personas al peligro, porque eso es lo que anda haciendo, exponiendo a las personas al peligro. Yo, que no tengo nada que ver con su estado de ebriedad ni con su mala conducción, no puedo ser responsable o con mi familia pierda a un ser querido por irresponsabilidad de otra persona. La nueva ley establece también suspensión de licencias para los conductores borrachos. En la actualidad se han aplicado 750 multas en estas tres categorías de estado de ebriedad y se le han suspendido a cada uno de ellos. Eso viene a fortalecer la institucionalidad también. Y viene a buscar cómo fomentar una conducta responsable en el conductor. Se le suspenden a aquellos que por primera vez se le da un tiempo prudencial, puede ser de 6 meses, depende de la gravedad del incidente en el que se vio envuelto, depende esa suspensión, hasta puede ser cancelación, depende del incidente. Pero sí, los que se le han suspendido vienen a una reeducación. En Nicaragua hay casi 600.000 vehículos, 250.000 son motocicletas. El motociclista representa la mayor cantidad de accidentes porque hay mayor cantidad de vehículos motociclistas en la vía, pero estadísticamente representan el menos 1% en cuanto a la accidentalidad y representan el 1.9% en cuanto a la mortalidad. Los motociclistas no siempre son los culpables. Los datos de tránsito indican que en la mitad de sus accidentes actúan como victimarios y en la otra mitad resultan ser las víctimas. El motociclista, cualquier tipo de colisión que tenga, por mínima que sea, siempre sale desprendido de su motocicleta y le provoca lesiones, leve o grave. Hay mucha facilidad ahora de conseguir las motos y hay gente inexperta. De dos tiempos, ¿sí? Cuatro tiempos. Mario Marchena es aficionado a las motocicletas desde que tiene uso de razón, pero un accidente le cambió la vida. Tengo 44 fracturas, tengo dedos quebrados, los dedos de los pies, las dos piernas, la pelvis, los dos brazos, la nariz, las clavículas. Y aquí como 4 puntadas y aquí un golpe que me di en el filo de la puerta. En el hospital dilaté 17 días. Porque fueron 16 operaciones las que me hicieron. Y el doctor me dice, todavía te falta operaciones, me dice. Pero tengo pendiente 4. Los brazos, uno no lo puedo doblar bien. Tengo un hueso salido de la muñeca. Y aquí en la muñeca los otros dos están un poquito desviados. Y una pierna que no la puedo doblar de viaje. A veces cuando hay mucho hielo se ponen helados los hierros. Marchena fue víctima de un conductor que no respetó la ley de tránsito. A mí me cruzó el hombre ese de la camioneta, el alto. Yo vengo bajando tranquilo, es que él se me tiró. Pasa el vehículo que va delante de mí y él se tiró entre medio. Y yo fui el premiado. El impacto no solo le produjo graves lesiones en sus huesos, también afectó su mundo laboral y la economía de su hogar. Había un tío mío que me estaba subsidiando. A veces cuando no me mandaba ahí estaba sufriendo por las pastillas, con dolores. La OMS estima que países como Nicaragua gastan el 3% del Producto Interno Bruto en atender a las víctimas de los accidentes de tránsito a través del sistema de salud. Ese porcentaje equivale a más de $300 millones.
Sin embargo, el golpe más fuerte para la familia es emocional. El recurso humano en salud. La doctora Azucena Zaballos perdió a su hijo hace más de 20 años en un accidente en la carretera Masaya-Granada. La ley natural de la vida es que los hijos enterraran a los padres. Ese sería el ciclo, ¿verdad? Porque la muerte es inherente a la vida. Sin embargo, perder a tu hijo mayor, tu hijo único, que lo has parido siendo adolescente y que ha sido tu compañero de vida durante 23 años, es algo que yo pensé que no iba a poder recuperarme. El joven Danilo Gibulet regresaba de Granada al terminar su jornada laboral. Un desperfecto de su vehículo lo hizo estacionarse a un lado de la vía. El vehículo se recalentó y de repente una llanta se ponchó. Los dos muchachos procedieron, tanto mi hijo como su compañero, el uno a buscar agua para el motor, el otro a cambiar la llanta. Y a las 10:45 de la mañana en zona escolar, una camioneta de tina conducida por un muchacho irresponsable, porque corría a alta velocidad en zona escolar, lo vio. Danilo estaba fuera de la carretera. Él hace un giro para impactarlo y la velocidad a la que viene. Y entonces lo impactó. Que a las 10 de la mañana, un muchachito sano, trabajador, te lo maten en un accidente, es muy difícil de asimilar. 15 años después del fallecimiento de su hijo, la doctora Zaballo llegó a Personas Unidas en el Dolor y la Esperanza PUDE. Una organización de padres que han perdido a sus hijos en accidentes, que aparte de apoyarse entre ellos, también brindan charlas y terapias. Mi mensaje es poder inculcar en los hijos el valor de la responsabilidad y el respeto a la vida humana. Se conduce muchas veces por la carretera sin respeto a la vida humana. Mi mensaje es que no podemos dar vehículos a temprana edad, que a los hijos hay que enseñarles el respeto, la responsabilidad al conducir. Conducir un automóvil es conducir vida, es ser responsable de vida. Entonces, considero muy sano conducta que los padres están tomando ahora de que se rotan padres de familia para buscar a los hijos en discotecas, en centros nocturnos. Albamara Valdovinos también se unió a PUDE en el 2008. Yo he retomado mi vida de una forma más activa, como ayudándole a otros jóvenes, ayudándole a la policía en la campaña de prevención de accidentes. Trabajamos en alianza con ellos, vamos a los colegios, vamos a los institutos. La policía también promueve jornadas educativas para prevenir accidentes. Con la reforma a la ley, y ese fue un paso importantísimo que dio el gobierno, es la institucionalización de la educación vial dentro del Ministerio de Educación, donde cada centro de estudio se establece un tema de educación vial. Desde el niño pequeño, desde preescolar, ya el niño aprende a saber y a identificar para qué son las señales de tránsito. Y eso garantiza, nos viene a fortalecer que de aquí a 5 o 10 años, los jóvenes que ahora se están muriendo, sea reversible la causa. Sea reversible en el sentido que nos muramos de otras causas naturales, pues, y no sea por accidente de tránsito. Esa es la tragedia que deja esta epidemia de accidentes de tránsito, una de las principales causas de muerte en el país, que además tiene un impacto psicológico y económico devastador para las familias que se ven afectadas. Pero se trata de muertes, lesiones y daños económicos que podrían evitarse o al menos mitigarse con un esfuerzo preventivo permanente que va más allá de la labor que realiza la Policía de Tránsito y la aplicación de la ley, porque necesitamos un esfuerzo educativo extraordinario que involucre a peatones y conductores.